Desde la jefatura de la zona sur de Santander de la Caja de Compensación Familiar Cajazán, se formalizó el anuncio para la entrega de nuevos subsidios de vivienda en este inicio de año. La actividad está programada para el próximo miércoles 8 de febrero. Esa es una noticia que se va a dar próximamente, en la segunda semana de febrero aproximadamente, se estará convocando a todos los beneficiarios del subsidio de vivienda. 42 subsidios de vivienda salieron favorecidos en esta oportunidad para las familias del sur de Santander, con subsidios hasta de 70 millones de pesos mensuales, subsidio rural. Entonces los estaremos convocando a nuestra sede recreacional Mundo Guarigua, donde allá se hará entrega formal de las cartas cheques para estas familias. Y la próxima convocatoria se espera que sea a finales o inicios de marzo. Los subsidios que se entregarán corresponden para vivienda nueva, mejoramiento y vivienda rural, los cuales tienen valores definidos cuyos beneficiarios son afiliados a Cajazán de municipios de la provincia de Guanentá. Como es provincia de Guanentá, aproximadamente 33 subsidios de vivienda salieron para esta provincia de Guanentá. Sí, para señor. ¿Para la provincia? Sí, señor. ¿Y para San Gil no se recuerda? No, ahí el dato sí tendríamos que revisarlo porque lo miramos por provincia, sí, por empresas. ¿La fecha ya se ha fijado? No, está por ver. Estamos determinando para la segunda semana de febrero, les estaremos informando para que nos acompañen a esta importante ceremonia de entrega de subsidios de vivienda, que Cajazán hace dos veces en el año este tipo de eventos y es importante pues el número de personas que salen beneficiadas de este subsidio. Los que vamos a entregar está en 70 millones, subsidio rural y vivienda nueva en 30 millones. Con el nuevo salario de este año 2023, lógicamente suben los subsidios, entonces ese dato se los estaremos contando la próxima semana. La funcionaria recordó el protocolo que se sigue para poder postularse y ser beneficiado con estos subsidios de Cajazán. Primero que todo, uno de los requisitos es que debe ser afiliado a Cajazán, ¿sí? Y tener varios requisitos mínimos, como lo es tener un ahorro programado. Ese ahorro programado puede ser en cualquier entidad financiera, también debe tener cesantías, valen como ahorro, o la cuota inicial de su vivienda vale como ahorro programado. También otro requisito que debe tener es ya haber visto su proyecto y tener contrato de compraventa con la constructora. Sí, lo hacemos así porque pues la idea es que el afiliado cumpla el sueño de tener casa propia. Insistió finalmente la jefe de zona de Cajazán que los subsidios este año llegan a los 70 millones de pesos para vivienda rural nueva y 35 millones para mejoramiento de vivienda.